Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a hablar de Leyumangueira. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Leyumangueira y su falange son poco apreciados en el mundo de la Umbanda. Pero después de ver este video, tu opinión sobre él cambiará rotundamente. Su historia cuenta que fue un rico criador de ganado bovino que con el paso del tiempo logró ascender al poder y se convirtió en primer ministro en Francia. Se dice que fue un gran seductor. Hablaba y coqueteaba a todas las mujeres de la corte. El problema era que estas damas estaban comprometidas o casadas y esta relación generaba celos en sus maridos. Al punto que uno de ellos, muy molesto, enojado y celoso, lo mató sin piedad. Su nombre proviene de los lugares donde se crían los bueyes. La mangueira es una especie de lugar donde se separa el ganado para castrarlo, para darle medicamentos, para lavarlos, etc. Leyumangueira es identificado por el nombre cabalístico de Agalierabs. Su trabajo espiritual consiste en controlar todos los planes de los hombres. En particular, él no recibe órdenes de nadie, solo de sus superiores. Leyumangueira posee un enorme poder de sanación. Uno de sus objetivos es ayudar en la preparación de los iniciados en este tipo de actividades espirituales. Es una de las fuerzas más poderosas, dentro de la ley de retorno, tiene una vibración e irradiación extrema. Dentro de esa ley, hay que tener mucho cuidado, ya que puede causar la muerte a un iniciado que deseó el mal, o que hizo el mal a una persona. Esa ley de retorno es igual para todos, sin excepciones. También puede traer infinidad de cosas buenas, esto basado en la misma ley de retorno. Para todas aquellas personas que el compadre Mangueira siente simpatía, les garantiza protección contra robos, accidentes e incluso un fuerte escudo energético, contra magias muy oscuras, provenientes de brujos o de esas personas con energías y pensamientos peligrosos. Los videntes lo describen como un hombre simple, con ojos brillantes, de mirada profunda. Tiene el poder de ver más allá de las apariencias. Logra detectar los pensamientos más profundos y ocultos de cualquier persona. A veces, se presenta con un turbante, indicativo de su conocimiento total de la magia oriental, más precisamente de la magia hindú. Posee una capa con capucha, símbolo del conocimiento antiguo y de su rango de maestro dentro de la magia. Hay en su mano algunas hojas de mango, un árbol originario de la India muy sagrado, que representa el culto al tiempo y a los antepasados. Trabaja con elementos naturales como lo son las hojas, tallos, flores, frutas, logrando grandes hazañas y resultados con la magia astral y la magia natural. Tiene grandes conocimientos de la botánica oculta o botánica mágica, enseñando a sus iniciados el poder de las plantas, el secreto de sus cultivos y la importancia de su uso en todo lo referente a la protección personal energética. Otra planta que está estrechamente ligada a la vibración de este compadre es la lavanda. Planta muy utilizada por su perfume en los ritos de la alta magia. Se presenta como un hombre culto, de habla tranquila y pausada, disfruta de un buen puro, del champán, vinos y cerveza blanca, sin embargo, su bebida favorita es la absenta. Muchas veces se presenta como un perfecto caballero, incluso le gusta utilizar trajes de cola y guantes blancos. Por lo general, todos tenemos dos compadres que nos acompañan. Uno para trabajar cuando es necesario por el motivo que sea, y otro que nos cuida. Leyumangueira casi no se incorpora en terreiros, pero posiblemente sea el segundo Eyu que más hijos cuida y acompaña dentro de la Umbanda. Solo llega en terreiros cuando la necesidad es muy grande, pero por lo general lo hace cuando tiene un gran cariño por un medium. Su incorporación es firme, un poco encorvada y con las manos a la espalda. Cuando llega grita la palabra Alá. Esta es su forma de identificarse con el jefe o superior del terreiro. Sirve en la línea de Oyosi, pero también tiene a Ogún en su linaje, por eso, es un Eyu de la encrucijada, no obedece las órdenes de nadie, excepto la de sus superiores. Tiene la particularidad de mandar a muchos otros hombres, el poder de mando es una de sus características. Para este Eyu, la armonía familiar es muy importante. Además, si todos están trabajando y ganando dinero, su objetivo está cumplido. A menudo,
es confundido con su compañero, el compadre Marabó. Tienen formas similares de vestirse y de comportarse. La única diferencia es que al incorporarse en sus mediums, Eyu Mangueira emite un intenso olor a azufre. Habla y escribe correctamente el francés. Día de la semana, martes. Guía, acero o perlas. Colores, tradicionalmente rojo, en algunos casos azul o verde. Vela, cebo, roja, negra, verde y blanca, siempre dependiendo del trabajo. Lugares de despacho, cruces en los bosques o debajo de un árbol de mango. Hierbas, todas las silvestres, incluidas las espinas si tienen. Planta, el mango. Metal, el acero. Fruta, el mango. Animal, gallo rojo, con la cola de colores. En el caso particular de este compadre, y como dijimos anteriormente, trabaja con la ley del retorno, por lo tanto, solo hace justicia. Si un hijo de Umbanda o un iniciado en la alta magia utiliza su poder para hacer o desear el mal a otras personas, te aseguro que te va a ir muy mal con la devolución que recibirás de Eyu Mangueira. En este sentido, no se le atribuye maldad, sino justicia. Un Eyu que cuida la armonía del hogar, la sanación del alma, la apertura del camino y tantas otras cosas, nunca puede ser malo. Ojalá tuviéramos más incorporaciones de este compadre en todos los terreiros. Una curiosidad. Corría el año 1974 en Brasil, donde se filmó una película documental de este gran Eyu. La película mostraba momentos de este compadre en las giras que tuvieron lugar en la favela Rocinha, situada en el hermoso Río de Janeiro. Eyu Mangueira era el jefe de ese terreiro. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún saluda a todos los médiums del señor Eyu Mangueira. Nos vemos en el próximo video, será hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.